Hemen, Gernikako arbolaren azpian, Euskodiko askatasun eta autogobernuaren eredu diren gure aurrekoak nahi ditut gogoratu. Ona etorri naiz, aurreko belaunaldietan demokrazia eta autogobernua defendatu duten guztiei omenaldia egiteko asmoz. Ona etorri naiz, zentralizazioaren alde dauden guztien aurrean Euskadiko autogobernua defendatzeko. Independentzia aldarrikatzen duten guztien aurrean autogobernua defendatzeko. Burujabetza noragabea defendatzen duten guztien aurrean autogobernua defendatzeko. Hona etorri naiz berriz demokrazia aldarrikatzeko. Ez delako demokratikoa adostu dugun estatutua apurtsea. Ez delako demokratikoa guztien identitatea batzuen erabakien menpe jartzea. Ez delako demokratikoa lege eta arau demokratikoak baztertuz norbere helburuak lehen estea. Nik bakoitzak bere identitatea erabakitzeko eskubidea defendatzen dut. Ni ona etorri naiz abertzaleei agirtaz argitasuna eskatzeko independentsia nahi badute esan dezatela argi. Euskadin guztiok identitate berdina izatea nahi badute esan diezagutela. Estatutua eta arau demokratikoak hautsi nahi badituzte esan dezatela argi eta garbi. Nik desberdinen arteko askatasuna defendatuko dut. Nik autogobernua defendatuko dut elkarrekin bizitzen jarraitu ahal izateko. Orain, lehen aldiz botoa emango duten bi gazte ditut alboan, Alejandro eta Alejandra. Eta nik esan nahi diet, berdinak egiten dituena ez dela izena, botoa emateko eskubidea baizik. Euri esan nahi diet, nik beti, Euskadi eta bere barneko pluraltasuna defendatuko dudala. Abertzaleek ituna eskaitzen digute, guztiok desberdinak izan gaitezen baina nik menbekotasuna eskatzen duen itun hori ez dut nahi. Eskubide berdin dun iritarren arteko akordioa nahi dut. Ona etorri naiz, zatik baztertzeko guztion batasuna aldarrikatzeko. harrikatzeko. Euskadiko iritar guztiak gure desberdintasunean eskubide berdinak ditugula aldarrikatzeko, elkarrekin batera bilitz, bizitzen jarraitu nahi dugulako. Horregatik, gaur guztien aurrean autogobernua eta demokrazia defendatzeko compromiso hartzen dut. Hemos venido hoy aquí, junto al árbol de Guernica, símbolo de la libertad y del autogobierno de Euskadi. Hemos venido aquí recordando a los que fueron antes que nosotros, a los que durante generaciones han defendido esa libertad y ese autogobierno. He venido aquí a reivindicar nuestra tradición histórica de pluralidad. de pertenencias mixtas que han producido el progreso de Euskadi. He venido aquí recordando al primer gobierno vasco que unió al país para defender la democracia y hacer frente a la dictadura. Y he venido a reiterar mi compromiso en defensa del autogobierno vasco. Frente a los que quieren hacer una contrarreforma centralizadora, yo defiendo el autogobierno. Frente a los que defienden la independencia, yo defiendo el autogobierno frente a los que reniegan del Estatuto de Guernica y quieren iniciar aventuras soberanistas, yo defiendo el autogobierno, porque el autogobierno es lo que ha hecho que Euskadi exista como comunidad política, porque el autogobierno es la herramienta para construir la concordia ciudadana, el pacto entre diferentes que nos permite seguir viviendo juntos como iguales. Yo he venido aquí a defender también la ley, el respeto a los pactos que la ciudadanía nos hemos dado. Y he venido a defender la democracia, porque pretender que una parte de la sociedad decida la identidad de todos no es democrático, porque pretender conseguir un objetivo con la ley o por encima de la ley no es democrático. Yo nunca aceptaré un pacto en el que los ciudadanos sean reducidos a portadores de identidades, en el que los sentimientos anulen el espacio público donde reinan las libertades y los derechos porque anteponer los sentimientos identitarios a los derechos individuales que hacen a las personas ciudadanas no es democrático. Yo defiendo el derecho a la libre identidad porque pretender que toda Euskadi tenga una sola identidad no es democrático. Y es hora de decir basta la confusión. Queremos democracia y más democracia frente a aventuras soberanistas. Queremos que hablen con claridad, que digan cuál es su objetivo. Si alguien quiere la independencia que lo diga. Si alguien quiere la secesión de Euskadi, poner fronteras y quedar aislados, que lo diga. Si quieren que la gente opina, opine, que digan cuál es la pregunta. Yo no tengo miedo a la opinión de la gente, pero a la opinión de la gente respetando las reglas y los procedimientos que nos hemos dado. Lo que no quiero es romper la democracia. Por eso nunca voy a apoyar un referéndum que invente reglas a la medida para favorecer el ventajismo partidario porque no es democrático. He venido aquí, bajo el árbol de Guernica, junto a dos jóvenes vascos, Alejandro y Alejandra, para renovar mi compromiso con la libertad y la democracia. He venido aquí para decir a estos dos jóvenes, símbolo de generaciones futuras, que seguiré defendiendo a Euskadi y a su pluralidad. He venido aquí para decirles a estos dos jóvenes que ahora van a votar por primera vez, que lo que les hace iguales no es el nombre, sino el voto. Lo que les hace iguales son los derechos que les convierten en ciudadanos y ciudadanas vascas. He venido a decir que en Euskadi no hay nadie que sea más que nadie, que todos somos igualmente vascos y que precisamente es la democracia la que garantiza la libertad y la igualdad personal de todos y cada uno de nosotros. Y que la democracia no es solo un juego de mayorías, que es también reglas y normas y leyes que todos tenemos que respetar, incluso para cambiarlas, si se quiere, porque lo contrario nos llevaría a la ley de la jungla. Yo he venido aquí, junto al árbol de Guernica, para ofrecer y proponer a toda la ciudadanía vasca un pacto entre personas diferentes, pero iguales en derechos. Un acuerdo entre todos y todas. Una concordia que no quiere la uniformidad identitaria, sino que reconoce y defiende la diversidad de identidades. He venido aquí a decir no al pacto de sumisión que nos ofrecen los nacionalistas a los ciudadanos y ciudadanas que defendemos la diversidad. Lo que nos ofrecen es un gran pacto para que todos seamos como ellos. Y si no, no hay acuerdo. Y yo defiendo que sigamos siendo diferentes, cada uno vasco o vasca a su manera. Nos ofrecen un pacto con apariencia de moderación, pero es un pacto que solo tiene una puerta para entrar en la casa del padre nacionalista y nosotros no queremos eso. Yo quiero proponer un pacto entre ciudadanos y ciudadanas y entre los ciudadanos y su gobierno para garantizar la libertad de identidad, la democracia y el autogobierno en Euskadi. He venido aquí para decir basta la división y al enfrentamiento. He venido aquí para derribar las fronteras que quieren imponernos algunos, las fronteras externas que nos aíslan del mundo y la frontera interior que separa a los vascos en categorías diferentes. He venido aquí a defender la unidad de la sociedad vasca, la unidad de los diferentes, porque la unidad de los iguales mata la libertad de cada uno. Y por eso quiero firmar ante estos dos jóvenes en representación de lo que somos y de lo que seremos. Un acuerdo, un compromiso. Uno, no permitiré que bajo el eufemismo del derecho a decidir se impulsen proyectos de construcción nacional que nos dividan y creen ciudadanos vascos de primera y de segunda. Por ello, me opondré a todos los planes y barreche tengan el nombre que tengan. Dos, que defenderé el autogobierno vasco porque es lo único que nos permite seguir viviendo juntos sin renunciar a la pluralidad y a la diversidad de la sociedad. No es que los vascos seamos diferentes de los españoles, somos distintos y diferentes entre nosotros mismos. Es nuestra forma de ser y de sentirnos vascos. Y es el autogobierno, el ámbito político, que nos permite el pacto entre iguales y no voy a renunciar a ello. Tres, que defenderé el autogobierno vasco porque es el que nos ha constituido como comunidad política por primera vez en nuestra historia. El Estatuto de Guernica es el acta fundacional de Euskadi, el que nos ampara dentro de un sistema democrático, el que reconoce ese pacto entre diferentes. Cuatro, que defenderé el autogobierno porque es el que nos ha dotado de los mayores niveles de progreso y de bienestar de toda nuestra historia. Gracias al autogobierno tenemos concierto económico, tenemos osakidecha. Tenemos educación pública vasca, tenemos Erchencha, tenemos EITB. Euskadi no sería lo que es hoy si no fuera por el autogobierno pactado por todos y entre todos y que integra a todos. Cinco, que defenderé el autogobierno porque es lo que garantiza la cohesión social de este país. La cohesión social debe ser nuestra prioridad en este tiempo de incertidumbres. Los proyectos que llevan a la frustración rompen. la cohesión social y con ello la convivencia. Seis, que me voy a oponer a todo intento de modificación si se rompen las reglas democráticas que nos dem hemos dado. No hay textos inmutables, no hay normas sagradas, tampoco el estatuto. Pero toda reforma de nuestro marco normativo debe de partir del respeto a ese propio marco que nos hemos dado y que es el que garantiza la legalidad en el proceso y la igualdad de los derechos De todos y de todas. Siete, que defenderé la igual dignidad y los mismos derechos políticos y civiles para todas las personas. El lugar de nacimiento, saber euskera o no, ser o no ser nacionalista, no pueden ser condición para marginar o excluir a nadie. Todos los ciudadanos y ciudadanas vascas debemos tener los mismos derechos por igual y defender este extremo con uñas y dientes. Defenderé, ocho, defenderé de forma radical la identidad libre de cada uno. La identidad no se vota, no se consensúa. La identidad es una decisión personal, única, intransferible, fruto de los orígenes y de la trayectoria vital de cada uno y cada una de nosotras. Nadie puede imponer una identidad a nadie. Nadie puede pretender uniformar una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas libres. Nueve que no apoyaré iniciativas que puedan poner, suponer desprotección de nuestros ciudadanos. La independencia, por ejemplo, haría peligrar las pensiones que perciben nuestros jubilados y que hoy son su única garantía de una vida digna. Y no aceptaré esa ruptura. Y diez, que me opondré a aventuras soberanistas que, pretendiendo sacarnos de España, nos dejen fuera de Europa, pese a las dudas que se ciernen sobre ella. Pese a su criticable política anticrisis, la Unión Europea sigue siendo el marco de libertades, de derechos y de solidaridad en el que queremos vivir. Los vascos somos profundamente europeístas y solo el autogobierno garantiza que lo podamos seguir siendo. Por lo tanto, defiendo el autogobierno dentro de España y de Europa. Defiendo la libertad, la igualdad y la solidaridad. defendo la democracia. Y este es mi compromiso firme ante todos vosotros y vosotras y ante la sociedad vasca. Es que ricasco.